El Zoológico Nacional de Nicaragua, que desde finales del siglo pasado ha sido una de las principales atracciones de las familias nicaragüenses, fue declarado como parque por la Asamblea Nacional, con 80 votos a favor de 91 posibles y sin abstenciones. En la fundamentación, el Parlamento alegó que es obligación del Estado la preservación, conservación y rescate del medio ambiente y de los recursos naturales. Sin embargo, el centro no ha sido incluido en la red de parques nacionales, ni en la de áreas protegidas, ni en la de parques ecológicos municipales. El nuevo estatus del Zoológico Nacional básicamente se trata de un marco legal bajo el cual el Estado operará el centro sin la posibilidad de que sea administrado por entidades no estatales, tal como ocurrió entre 1997 y octubre de 2022. Justamente hasta octubre pasado, cuando la Fundación Amigos del Zoológico Nicaragüense entregó la administración del centro al Estado, el lugar contaba con más de 1000 ejemplares de casi un centenar de especies, algunas de las cuales, como grandes felinos, habían sido reproducidas en cautiverio con éxito.